Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a revistadelmotor.es. Hoy nos vamos a dar una vuelta en este Citroën C3. Acompáñanos, por favor. ¿Arrancamos? Pues ya lo hemos visto por fuera, 3 metros y 99 centímetros, bordeando los 4 metros, este revolucionario Citroën C3. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ya has visto por fuera el diseño y la verdad es que no se parece nada al Citroën C3 anterior. Es más, yo estuve en la presentación hace unos meses de este Citroën C3 y lo que pensé fue, jolín, imagínate que Salvador Dalí viviera en la actualidad y tuviera coche. Pues yo creo que tendría un Citroën C3. Y está claro por qué. Pues porque es joven, porque es fresco, porque es atrevido, porque es un poco loco, porque no ha dudado en recoger el testigo del Citroën C4 Cactus con esos airbump rediseñados, eso sí, cambiados de altura, un poquito más discretos. Apuesta por los dos colores, tanto de carrocería como de techo, combinándolos. Se presta mucho a sacar ediciones posteriores, pues eso, con más colorines, con más historias, con más dibujos. Digamos que es un coche que no va a pasar inadvertido para nada. Es un coche, pues eso, con el diseño que ya lo ves, con los grupos ópticos divididos en tres, está cada uno por su lado, es un poco, pues eso, es un poco daliniano. La verdad es que en ese sentido nos parece que aporta bastante al mundo del automóvil y más al mundo de del segmento B, que en torno a los 4 metros, pues se presta más a que haya este tipo de juegos, ¿no? Porque son coches desenfadados para la urbe. Es otro rollo, no son coches así muy clásicos, más berlina, que tienen que ser comodidad ante todo y que no sean muy estridentes, o no. Con este tipo de coches se puede jugar y como puedes ver por dentro, se ha jugado bastante. A mí el diseño de los aireadores me gusta. El de repente forrar de distintos tipos de tejidos o de tela, parte del salpicadero, pues también me resulta incluso hasta gamberro. Y si te fijas en las manetas de las puertas, pues también ves ahí que es casi como un Citroën C4 Cactus, pero con un poquito más de estilo y más de clase, ¿no? La verdad es que en ese sentido nos gusta bastante. Por lo demás, pues Citroën C3 apuesta mucho por la vanguardia y por la tecnología. ¿Por qué te lo digo? Me gustaría que intentases ver aquí estos dos botoncitos que tenemos con esta lucecita verde. Eso es la Connected Cam. Es un sistema que, en función de cómo lo pulses, permite hacer fotos y hacer vídeos en movimiento con tu coche. Puedes montarte una película fantástica sin salir de tu habitáculo gracias a ese sistema, pues que está en la misma línea que de lo que te decía antes, que es fresco, que es atrevido, que no a los millennials, porque igual todavía esos no tienen edad para conducir, pero sí a las nuevas generaciones que no salen de su smartphone y de su tablet y de su ordenador portátil, pues les gusta este tipo de historias, pues para montar sus películas, nunca mejor dicho. Y la verdad es que en ese sentido, la pantalla táctil de este Citroën C3 ayuda bastante. Como puedes ver, tiene un montón de capacidad para conectar de todas las maneras. Tiene para descargarse las aplicaciones, puedes tener tu punto wifi, puedes compartir la conexión, obviamente por bluetooth puedes conectar tu móvil. Digamos que es un coche 3.0, está mucho más avanzado que muchos coches más caros a este tipo de, o sea, a este nivel, ¿no? En ese sentido nos encanta. Hablando más puramente del coche, no solo ya en lo estético, sino también en lo dinámico, el Citroën C3, este nuevo Citroën C3 ha apostado por los motores de 3 cilindros hasta el punto de que las tres mecánicas de gasolina que tiene, de 68, 82 y 110 caballos, son motores de 3 cilindros. En diésel podemos apostar por 75 y 100 caballos. En este caso concreto, siendo un coche urbanita, pues hemos querido probar un gasolina y estamos en el acabado Shine, que es el más equipado, del motor más potente también, de 110 caballos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos estamos yendo a un precio de 17.350 euros.
Esto igual te puede parecer mucho, pero tienes el Citroën C3, este nuevo Citroën C3 recién lanzado, desde 11.750 euros, el acabado más básico y con el motor de 68 caballos gasolina. Que igual va un poco justito, pero si no lo sacas de ciudad y no lo sacas de la urbe, pues va perfecto. Este 110 caballos te puedo decir que no es el motor más fino, no es el motor más suave que hemos probado de tres cilindros. Es un poco tosco, suena un poquito, tiene un ruido un poquito bronco, va muy bien, pero digamos que hemos cogido motores de tres cilindros más refinados que este, sin lugar a dudas. Aparte de eso, está haciendo unos consumos muy equilibrados. Estamos entre 5, 8 y 6 litros. Ahora mismo está en 5,9 y en función de si metes mucha más ciudad o un poquito más de periférico y autovía, pues fluctúa entre uno y otro. También te digo que nos extraña un poquito que, al menos en esta unidad, el sistema Start-Stop funciona, pero no está parado más de 20-25 segundos. Enseguida pone otra vez en marcha el motor, pues para que los sistemas eléctricos y electrónicos pues no se vengan abajo. Entonces, es un sistema Start-Stop, pero que nos gustaría que durase pues toda la parada. Si la parada del semáforo es de un minuto, no te va a aguantar un minuto parado, ni de blas, ya eso te lo puedo asegurar. Por lo demás, dinámicamente, suspensiones muy suavitas, obviamente está para, pues eso, para los badenes, para los resaltos de la ciudad, para los baches, para ese tipo de cosas. Si te metes un poco en puerto de montaña, carretera dinámica, este Citroën C3 no te va a dar lo que le pides, a pesar de los 110 caballos. ¿Por qué? Porque no tiene una suspensión tarada con bastante firmeza para aceptar ese tipo de desafíos. También tenemos que ver un poquito cómo está en cuanto a habitabilidad. Pues en cuanto a habitabilidad, ves que de altura al techo va muy bien, tenemos espacio de sobra. Plazas traseras, hay tres plazas. El túnel central no es demasiado voluminoso, pero bueno, sí que acaba molestando un poquito al pasajero del centro. Por lo demás, plazas muy correctas para estos 4 metros y bueno, pues se pueden afrontar trayectos más o menos largos sin que los dos de los laterales al menos sufran. En cuanto al maletero, es de lo mejorcito que tiene este Citroën C3. 300 litros, además con una profundidad bastante buena y sobre todo que debajo tienes una rueda de repuesto de galleta, o sea que en ese sentido también le vamos contentos. A grandes rasgos, este sería el coche de Salvador Dalí, ¿eh? Sobre todo por ese tema que te digo de poder combinar techos, de poder coger dos colores diferentes y por el tema de estar conectado 3.0 y poder bueno, pues montarte tus películas sin salir del coche. Si quieres saber algo más de este coche, pues ya sabes, www.revistadelmotor.es, la página web de referencia de Mundo del Motor, y ahí te vamos a contar absolutamente todo en un análisis muy extenso de lo que es capaz y de lo que nos ha parecido este Citroën C3. Así que, como siempre digo, gracias por estar ahí, nos vemos cuando tú quieras. Hasta pronto, chao.